en una calle de Laredo, Texas. El arma asesina fue una AK-47, de donde se dispararon 30 balazos. González Bass fue detectado hace poco en Nuevo Laredo, en México, donde se produjo un tiroteo con la policía del que tenemos video registrado por un colaborador de Ocurrió Así. Las autoridades solicitan ahora, más que nunca, la colaboración de ustedes para la captura de este criminal, uno de los más peligrosos de la lista de los más buscados. Una persona que sea capaz de hacer eso a las 5 de la tarde, donde está el máximo tráfico, disparar una AK-47, es una persona muy peligrosa. El 29 de julio de 1992, a las 5 de la tarde, Jaime González Bass aprovechó el cambio de luz en un semáforo y se bajó de su automóvil con un rifle AK-47. Esta vez le tocó a una pareja de ingleses